Un repositorio digital almacena, preserva y difunde la producción de la propia institución. Es como una biblioteca digital, pero dedicada a la producción de la propia institución. Podemos encontrar artículos de revista, libros, tesis, todo tipo de material producido por los miembros de esa institución. La tendencia es que cada universidad tenga su propio repositorio institucional donde se refleja toda la producción de la misma universidad. Uno de los desafíos para los repositorios es cómo se obtienen los contenidos. Porque en el fondo lo más difícil es lograr el cambio cultural. Pero eso se va a resolver con las nuevas generaciones que están acostumbradas a cargar, a autoarchivar su producción en su propio blog, en las redes sociales, en repositorios. Entonces les va a resultar totalmente natural ingresar su artículo, su tesis, su libro, también en el repositorio de la universidad. La idea es que lo hagan porque les trae beneficios, o sea, cómo les mostramos esas ventajas en mayor visibilidad, mayor impacto, brindándoles servicios como las estadísticas, brindándoles servicios que hacen que su trabajo diario sea más sencillo. La Argentina es líder en América Latina en el contexto general del acceso abierto. Más allá de los repositorios, la Argentina es uno de los países, de los pocos países del mundo que tiene una ley de acceso abierto. Y esa ley exigirá que toda investigación financiada con fondos públicos esté autoarchivada en el repositorio de la institución o un repositorio cooperativo. Hace ya unos cuantos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina tomó la cuestión del acceso abierto como una política pública. Y entonces, a partir de allí, comenzó a implementar distintas líneas. Una de ellas fue la constitución del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que promueve la coordinación, el establecimiento de estándares. Y por otro lado, también está ahora implementando una serie de líneas de financiación para la creación y para el mejoramiento de los repositorios. Muchas veces recibimos la pregunta de los investigadores: mira, yo ya tengo mi trabajo en mi página web, está ahí disponible, ya tengo el PDF ahí, ¿para qué lo voy a poner en un repositorio? El repositorio, primero, que da un contexto institucional, da valor agregado. Estar en una colección disciplinaria le va a dar un ordenamiento y sobre todo una preservación a largo plazo. Es decir, la institución se hace cargo de esa producción y dice: bueno, nosotros en este momento la tenemos almacenada de forma segura y nos vamos a hacer cargo de la preservación a largo plazo de ese trabajo. Y el repositorio le da mucha más visibilidad por una cuestión de cómo funciona la web. Los buscadores levantan mejor y dan más visibilidad a la producción que está en grandes colecciones. Además de todos otro tipo de valor agregado que pueden tener los repositorios, como es la provisión de estadísticas de uso, el agregado de metadatos que completan y describen, enriquecen a la producción.